Aquestes, la flor de sal de Fornells, extreta de les salines en procés de recuperació que tanquen la famosa badia del nord de Menorca. La família Mayor va aconseguir-ne la concessió per explotar-les, ja que el terreny és de costes i han creat un projecte turístic en què preval l'acondicionament de les tanques de sal, que en aquests moments es recuperen gràcies al voluntariat. Lo importante es recuperar la pendiente natural que tienen estas salinas, puesto que cada una de las balsas están conectadas por canales, ¿no? Entonces, esta pendiente natural permite que el agua vaya fluyendo de una parte a otra de los canales, o sea, perdón, una parte a otra de las balsas, para ir depositando las sales necesarias hasta al final llegar a la cristalización. A la mateixa finca de la Concepció es fan diferents tipus de sal, totes extretes de la flor, que és la sal en suspensió que queda a les cristal·litzadores en el moment en què la concentració per litre d'aigua arriba al 25%. Per això, la producció de la finca és petita. Nosotros, por ejemplo, la producimos en menor cantidad, pero también, puesto que estas salinas son muy pequeñas en comparación con otras salinas, la podemos secar al viento en vez de secarla con hornos, ¿no? Y eso permite que llegue a los platos de manera más natural y con ese grado de humedad, que es importante porque luego se deshace cuando se rompen los cristales de sal en el emplatado. Així s'han decidit a comercialitzar diferents tipus de flor de sal, acompanyant-la, entre d'altres, de pebre bo, romaní o gengibre.